Son allanamientos a compraventa y talleres de motores. Tú sabes que se están robando muchos motores, entonces nos vemos la obligación de darle respuesta a la ciudadanía visitando los lugares donde el delincuente puede vender o comprar un vehículo de esto. La denuncia que ponen los afectados de robo de motocicleta, de robo de prenda y de otro, de robo de armas de fuego y de otro tipo de objetos. Y estamos haciendo registro junto al fiscal, junto a la fiscalía en diferentes compraventas para fines de ver si la motocicleta, los anillos, esos anillos de graduación que tienen empeñados y armas de fuego que muchas veces también le empeñan, tienen sus respectivas documentaciones y están realmente legal. Si no están con sus documentaciones correctas, entonces la llevamos para fines de investigación.